lágrimas. Vamos a continuar con este juego, que pues básicamente es de matar monstruitos, capturas monstruitos, los haces pelear, ¿no? Haces violencia animal, haces todo, todo mal, ¿no? Todo lo que si estuviera ahora, este juego fuera nuevo y no una franquicia antigua, sería un desastre. Vamos, primer duelo. Sabrina es joven, pero es nuestra líder. No llegarás a ella fácilmente. Ok. Aquí estos ya usan la fuerza. Slowpoke. Digo que con un lanzallamas se muere. Es nivel 33. Sean más fuertes en el Seed. Vamos, 700 casi. Slowbro. No se puede encontrar, ¿verdad, Pikachu? No lo va a matar, no lo va a matar, pero espero que no me mate a mí. Ay. Pues se quedó paralizado. Uy. Silvio. No he podido concentrarme, dice el Silvio. Y aún así casi me mata. Imagínense si se concentra. Casi se debilitó. También en 51. Adiós, Zandia. En una pelea de iguales, ganaría quien tenga más voluntad. Si quieres ganar a Sabrina, piensa solo en ganar, ¿eh? Pues, o sea, esta es la mentalidad desde el primer capítulo, ¿eh? Esa es una pelea de iguales, casi. Bien. Yo creo que Ryan se las puede derrotar a todos, ¿eh? Con su rayo. No. Repeticiones, ¿no? Sí me dio cosita, ¿eh? Se me hizo vacío. Sí, por favor, ¿no? No voy a sacrificar a Ryan aquí en esta batalla. Los Pokémon psíquicos temen a los Lichos y a los Fantasma. Ah, de haber sabido, evolucionaba a mi Wilson. Tú y yo, nuestros Pokémon deben luchar. Tú y yo, y Sabomazo. Después, me vas a decir que nunca entré a ese. He visto que venías. Tengo poderes psíquicos desde que era niño. Primero, aprendí a doblar cucharas cómodamente. ¡Ah! Oh, como en la Matrix, ¿eh? Esta es la niña de la Matrix. Odio luchar, pero si tienes, pues tienes poderes. Ok. Cadabra. Se supone que ella ya es más grande, ¿no? Sigue siendo Loli, o sea, pequeña. Así, ah, ese ya es fácil. Mr. Mike. Usa llamas. A
Dios. Justo lo que dije, más nivel. ¿Venomoth? ¿Quién era ese Pokémon? No, me acuerdo quién es ese Pokémon. Ah, Venonat evolucionado. Vaya, adiós. Anda, casa. No creo que lo derrote, va a ser en una llama. Pues sí, sí estás fuerte, Harry. Ese incendio muy bueno, ¿eh? Estoy impresionada. Excepto también el rato. Admito que no he llegado bastante fuerte. Y por eso he perdido. Muy bien. La medalla pantano. La medalla pantano, todo Pokémon con nivel inferior a 70 te bendecirá. Los Pokémon de la suerte se ven de sobrevivir a las órdenes en combate. No traes demasiado tus Pokémon para evitar este problema. Espera. Llévate esta de MT. La mente es muy poderosa, pero no todo el mundo la aprovecha. Oye, oye, toma, tranquilo, así es como todos en la vida. Y desde siéntate, se enoja. Oye, tranquilo, Snorlax. Eso es, descansa. Si algo quiero matar. Que ya, ay no, ya tengo que atraparlo, sí o sí, mochila, Super Bowl. Oye, Snorlax, te voy a salvar de la vida sin. A salvar la vida si te dejas atrapar. Esta situación requiere esta, ¿eh? Uno, dos, tres, atrapado. Dormido, vamos a ponerle para que se vea mi poca originalidad. Claro que sí. Vamos a hacer que suba Hermione de nivel. Tú, ponle tu bici, dame la. Si tienes una moto, esa moto está mejor que mi bici. Además no te va a aguantar, ¿ve? Esto es bien corto. Nosotros ahora sabemos que si es un psicorrayo contra el macho. Así. O sea, aunque sea una evolución, no se las dejamos a él. Pues mi dolor necesita tu bici. Pues no, maldito mundo. Bájale, lucha, enclenque. Hideo Kojima. La vi cerca. Es que esa cosa es una bomba, ahí. En aquel momento dice a las guava. A las guava. Y explota. Con Koffing si puedes ir, Spirro, esa cosa que. Ah, lo petrifiqué. Yo todavía puedo derrotar a 7 Pokémon seguros. Porque es que no sé si confusión los mata de uno. A ver, ¿qué? Ah, si derrotaste a Nico.
tu Pokémon evoluciona. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dice Wisin que está débil, ¿eh? Que es 25. Ojalá tuviera una bicicleta. Jaja, pues yo sí, viejo estúpido, jaja. Mi abuela. Ah, un Pokémon ha picado, eh. Un Goldin, eh. Si yo solo le hago así, ah, se muere ese. Vamos a ponerle pinto. Esta es la zona Sapphire. Cuesta 500 baros entrar aquí. Pues vamos. Está muy caro, pero pues bueno. Ah, mira, esta, estos chidos. Las hembras solo tienen una agradable temperatura, mientras las otras únicas para confundir al enemigo. Sí, vamos a poner reina. Quitamos una ropa. Ya lo rompemos, ¿no? Dicho esto, de aquí salió Pokémon Go, de la zona Safari. Execute. Aunque las formas que construyen parezcan de verdad, se ha visto que son como semillas. Doctores, le vamos a poner. No más porque no eres hombre, entonces. Ah, mira, este sí vale la pena, el Nidorino. Vamos a meter una roca. Listo. Se enfa con facilidad y es capaz de romper un diamante con el potente cuerno que tiene. Drax. A ver, otro rango. Montamos una roca. Ah, este sí se quedó. Dale. Está más fuerte esta que la... la Nidorina, o sea, Nidoran. Ever estaba super de nivel. No es grande, pero tampoco inofensivo. Las toxinas púas tienen su peligrosa. Ever tiene cuernos pequeños. Eevee. Mientras de oro, que ya podemos ir con el otro. Es la primera persona que llega a la casa secreta de todo concurso motivo de esta invitación. Esa persona que me quiere ganar esta primera. Buena, has ganado. Dime que es una que me va a servir. Sol. Oh, ok. Ah, mira. Y ese sí se quedó el Venom. Gracias, Majo, menos mal. No había quien entendiera, vamos. No me entendió ni yo, me da vergüenza hasta ir a trabajar. Haré algo por las modestias. Enseña fuerza, puede mover roca siempre que quiera. ¿Ese la puedo usar ya? Sí, vamos a empezar ronda última. Ahora, ¿te acuerdas de mí? ¿Se debe repartir experiencia? Oh, sí, dame, ¿no? ¿Ya tengo 50? No, me faltan 6 Pokémon. Ok, una de estas tipas.
espero Pokémon porque me siento segura, bla 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 bla. Sí, te voy a disfrutar de todas formas, rubia. Ya, Adam. La verdad, tu grito está muy feo, ¿eh? Au. Au. Au, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no eres feo. Jesús. Eres genial, lo echaremos para que aprenda mi hermano. Ah, pues creo que los dos van a tener lucha, ¿eh? Hubiéramos cambiado a... No, Pikachu sí puede contra ellos, yo confío en él. Bueno, yo me chingo al Groot. A la papa. Señor cara de papa para ti, simplón. Ay, no creo que hubiera sido al revés, ¿eh? Porque tal vez el Groot aguante el rayo. Sí. Lo remata Hermione. ¡Qué buen equipo estás haciendo, Hermione! ¡Muy bien! Vamos a penalizarlo. Esperemos que se quede ahí. Muy bien. Tus ojos se funcionan como radar. Puede moverse en la oscuridad y disparar potentes rayos. ¿Rayos láser? Vamos a ponerle mosca. No sé si ustedes vieron en el 11 uno que era la mosca. Ya no recuerdo si tenía un nombre de la mosca o solo se les llamaba mosca. Así que yo le voy a decir mosca. No me va a dar experiencia. Muy bien. Gané el número del diablo de experiencia. Eso significa que Pikachu ya no va a morir. No va a morir. Esperemos que sea la primera. No, que ya sí soy inmortal porque hizo un pacto con el diablo. Y ya sí soy inmortal. Pero pues quién sabe, ¿no? Todo puede pasar. Es que ni hacerles nada porque se va a morir. Ahí está ya. Señora Cangrejo, por favor. Señora Can. Me faltan dos Pokémon si ya me dan en busca pelea. Ay, mira que queda picante. Que se muera. Ahí está ya. Adiós. Vale, sigando dependerá de algo que se case conmigo. Ah, pues siento desvelar tu joven. Inocencia, pero... Oh, así que se estrena. No, porque sí, eso significa dejarme perder.
Significa morir y perder. Un Psyduck. Vamos. No, se escapó. Esperemos que no se escape con eso. A ver. Al fin. Su cuerno detiene en la cabeza de esta transgénero con un talón. Suele usarlo para ganar por la roca y construir su vida. Uni de unicornio. Solo necesito atrapar un Pokémon. Bien, gracias pequeña Momo. Ya no sé de qué va así. Como si nada. Momo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Al fin! ¡Ay, al fin! Norbert. No importa ya. Dámelo ya. Sí, dámelo. Dámelo, me he esforzado mucho conseguir esos. Entonces quieren pelear, pero eso será para la próxima. Guardamos esto, ese quedará para las peleas para el próximo episodio. Hoy fue un episodio de puro buscar Pokémons.